Centroamérica y a Manuel Camacho, presidente y socio fundador de Doble Vida, para hablarnos sobre el llamado a los candidatos presidenciales para garantizar el libre ejercicio periodístico, al tiempo que se lanzara un proyecto creado para dar visibilidad, y vaya de qué manera, a las peligrosas condiciones que viven los comunicadores mexicanos en el ejercicio de su trabajo. Ana Cristina, Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación, gracias, y a tu audiencia. Bien, bueno, me gustaría comenzar contigo, Cristina. ¿De dónde surge la idea de esto y el por qué? Bueno, pues la doble vida, Manuel se acerca a artículo 19 con la intención justo de hacer un símbolo que reconozca y reivindique los asesinatos a periodistas, que se reconozca que la labor periodística es necesaria para la vida democrática y que necesitamos información y que esa información tiene que protegernos. A nosotros desde artículo 19 obviamente nos dio muchísimo gusto que creativos, que personas generaran este símbolo, porque para nosotros el periodismo tendría que ser un chaleco antibalas. La palabra tendría que estar, no debería de estar sujeta a las balas, y desgraciadamente hoy en México vemos cómo el periodismo, pues es el más, ejercer el periodismo es el más peligroso país en México, ejercer el periodismo. Tenemos 116 periodistas asesinados desde el 2000, 24 periodistas desaparecidos. No hemos visto acciones contundentes por parte del Estado para garantizar la libertad de expresión y la protección integral de periodistas, y en ese sentido pues creemos que un chaleco puede ser una exigencia clara para los candidatos de que no queremos que la palabra esté sujeta a las balas. En las características de este chaleco, Manuel, ¿qué podemos hablar? De hecho, créame, las personas que nos están viendo, que tenerlo cerca, y ahora lo que voy a hacer que es tomarlo para hacer la descripción, pues da hasta escalofrío, porque está hecho de una manera muy particular, con materiales muy particulares. Mira, sí, Héctor, como bien te explica la Cristina, nosotros queríamos crear un símbolo que ayudara a dar visibilidad a un problema que desafortunadamente se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad, donde la gente se ha acostumbrado a las notas de los periodistas asesinados. Entonces sentíamos esta gran necesidad de crear un símbolo que ayudara de nuevo a darle visibilidad al problema. Entonces, los símbolos siempre deben de ser visuales, por un lado, ¿no? Como creadores, como artistas, como escritores, que es el colectivo y el grupo de trabajo en La Doble Vida. Uno de los temas es que visualmente tuviera un significado. Entonces, visualmente es un chaleco blanco que en el centro tiene los nombres. Esa mancha roja que vemos que asemeja sangre, son los nombres de los 116 periodistas muertos hasta la fecha de la impresión. Es terrible lo que estoy diciendo, porque es terrible. Posteriormente a esa impresión estamos hablando de 3 asesinatos más que están documentándose. Los impactos que ven ahí son impactos reales. Son impactos reales de bala. De bala, estos 2 prototipos con los que hicimos las pruebas de balística, y lo que tiene en su interior son notas de prensa de los periodistas asesinados, es decir, las notas que hablan de estas muertes, que están mezcladas, más otras notas de información, que están mezcladas con una resina especial con la que fuimos trabajando con una compañía experta en seguridad, con diseñadores industriales, el colectivo de artistas, para lograr que resistiera calibres de 9 milímetros y calibre 45. ¿Por qué? Justo para crear este símbolo de protección, de cómo la información nos protege a todos y la importancia de esta como sociedad. Queríamos llamar la atención de manera fuerte. Es muy fuerte. También al medio, a los medios, al gremio periodístico y a la sociedad. ¿Por qué? Porque sentimos que hay esta necesidad de unión, de conjunto y de voz, de sumar una sola voz para poder hacer que el problema tenga una mayor notoriedad hoy día en los candidatos presidenciales, aprovechando por un lado el día de ayer, el día de la libertad de expresión, y por otro lado el momento que estamos viviendo electoral, donde hasta la fecha, y Ana Cristina te lo puede decir mejor, pues no hay realmente un pronunciamiento de ninguno de los candidatos a un tema que es de alarma, de alerta nacional.
Estamos a 22 días, no hay un pronunciamiento claro. No, desgraciadamente no vemos cómo en las plataformas políticas, qué van a hacer cada uno de los candidatos para garantizar que las y los periodistas puedan ejercer su trabajo de manera segura y sin miedo. Desgraciadamente hoy en México podemos hablar de zonas de silencio, zonas que se han adaptado al crimen organizado, a la forma en la que el gobierno decide censurarlos. Y eso no nos lo podemos permitir en una sociedad que busca ser una sociedad democrática. ¿El gobierno o el crimen organizado, no? Así es, porque la mayoría de las agresiones contra la prensa, de las 1986 agresiones contra la prensa documentadas a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto, el 48% vienen de agentes del Estado. Y en ese sentido es tan importante que ahora los candidatos nos digan qué es lo que van a hacer de manera puntual y precisa. No queremos solamente que nos digan que van a asegurar que los asesinatos no vuelvan a pasar. Queremos que nos digan qué es lo que van a hacer para garantizar que esto no vuelva a suceder, para combatir la impunidad, para proteger de manera integral el periodismo y para garantizar que todas y todos tengamos suficiente información. Ningún candidato puede hablar de democracia sin una sociedad informada. Y desgraciadamente, los periodistas, los que están sujetos a esas balas que hoy vemos detrás de ese, de ese chaleco, están siendo atacados, y eso está limitando que nosotros como ciudadanos estemos suficientemente informados. A mí me preocupa, como a muchas otras personas, Ana Cristina, Manuel, que ante un símbolo como este, que es tremendo, que otra vez insistimos, nombres en rojo, pues es de gente que informaba, no estaba en las condiciones desde donde estaba haciendo su trabajo y terminó con su vida. No tenía que existir de entrada, pero lo que me preocupa es que pase la elección, tengamos una nueva autoridad y diga, pues sí, qué fuerte y qué impresionante lo que hizo Manuel, qué impresionante fue lo que mostró Ana Cristina en El Financiero, en Bitácora, en otros medios, se hizo viral quizá, y pasemos a otra cosa. Con todo y esto, ¿hacia dónde nos puede llevar que no seamos lo suficientemente sensibles como sociedad en un punto? Y por otra parte, el gobierno, este gobierno pues ya se va, pero el que venga en ese punto, ¿qué puede pasar? ¿Qué piensan ustedes? Pues que sea un tema en donde sea de un momento, de esta semana. Desde artículo 19 hablamos de una democracia simulada. Democracia simulada porque una democracia depende del ejercicio de libertades democráticas, de la posibilidad que tienen los ciudadanos de expresarse, de recibir información, porque esto les permite participar, exigir derechos. Si nosotros no estamos informados, no podemos participar activamente en la sociedad. Y por eso digo que mientras un candidato no se comprometa con garantizar la seguridad de las y los periodistas, no puede hablar de democracia, no puede hablar de derechos. Los derechos son aquellos que podemos ejercer de manera libre. Desgraciadamente hoy en México nosotros los ciudadanos tenemos miedo, no nos sentimos seguros de decir lo que estoy diciendo ahorita en este momento aquí, y en ese sentido es que creo que es tan importante estas políticas públicas, y por eso creo que es tan importante ponerlo en un símbolo. ¿Por qué? Porque pensemos simplemente en nosotros mismos, cómo la información nos protege para exigir, para pedir, para desarrollarnos. De acuerdo. ¿No? Y en ese sentido es que nosotros tenemos que ver el periodismo como este enlace que tenemos con el mundo exterior, que nos permite participar, que nos permite actuar. Creo que es importante proteger al periodismo y creo que es importante exigirle al gobierno que genere estas iniciativas para que entonces nosotros seamos ciudadanos que podamos participar activamente en el espacio cívico. Manuel, ¿qué piensas de esto? Que es una gran creación, de verdad no me cansaré de mencionar lo que es el como símbolo como tal, es muy fuerte. Mira, yo te diría que los creadores, los artistas, los escritores, creemos, y me sumo, creemos en el poder de las ideas, en el poder de la transformación que tienen las ideas. La creación de los símbolos, justo en este momento tan importante, su lanzamiento, la búsqueda es el eco. Yo creo que las ideas y este tipo de cosas son como una gota de agua cuando cae en el lago y empieza a ser expansiva. Sí, sí. Lo estamos viendo. Estamos viendo, incluso nos está tocando verlo con las notas. Hoy la nota misma está saliendo del país. O sea, nos están buscando también para preguntarnos del proyecto fuera de México. Es que esto no se había hecho en otro país hasta donde tengo recuerdo. Pues es que no había sido necesario. No había sido necesario. Salvo en épocas que todos,
hemos leído en libros de historia. O en países en guerra. Pues. O en países en guerra y en guerras con una severa violencia hacia los derechos humanos. Entonces, me parece que la notoriedad justo de la idea ayuda a lo que está pasando en redes hoy día, la gente que se está sumando en las redes, uh-huh. se están sumando talentos, referentes, periodistas, evidentemente, músicos, artistas, y creemos que parte de nuestra tarea es buscar que se siga sumando a gente para que todos tengamos una voz constante, que nos esté recordando que cada vez que veamos a alguien con ese chaleco, o veamos ese chaleco, o veamos la imagen de esos periodistas, de esos nombres, sepamos de qué estamos hablando. De acuerdo. Y es una forma de tangibilizar como sociedad un problema que sentimos estaba fragmentado. De acuerdo. Para terminar, ¿dónde va a ir a dar esta obra, este símbolo? Ahorita estamos en conversaciones de intención justo dentro de la permanencia de la obra, uh-huh. es que esté exhibida en diferentes espacios donde sea pueda tener notoriedad junto con el video. Evidentemente que cuenta la historia de cómo fue creado este chaleco para que también ayude a ampliar la historia que estamos contando. De acuerdo. Ana Cristina, Manuel, muchas gracias por traernos este símbolo, gracias por traernos esta información, también para ponerlo sobre la mesa y la necesidad de que a 22 días todavía no sabemos en qué consiste o en qué parte de la plataforma de los presidenciables está. Esto, preservar la libertad de prensa, la libertad de expresión en este punto. Y antes de terminar, me gustaría invitar a todo tu auditorio sí. a sumarse a través de redes sociales. Estamos pidiendo a través de Twitter, uh-huh. arrobando a los tres candidatos una propuesta integral sí. De protección al periodismo. Y eso es como mucha gente se está sumando hoy día. Muy bien. Ana Cristina, Manuel, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Hasta la próxima. Gracias. Momento de hacer una